Escapada adolescente, radioteatro en 5 cuadros, basado en hechos reales. Esto terminará como a las 10 de la noche y tenemos como 50 minutos de ómnibus para regresar a casa. El vuelo de Avianca sale mañana a las 6 de la madrugada. Tendrás muy pocas horas de sueño. Rumbo a la entrada del auditorio del Sodre, el profe y el visitante pasan frente a la marquesina que anuncia el espectáculo. El lago de los cisnes. Gracias, gracias, gracias. Pero esto es muy elegante y yo estoy de zapatillas y con un jean gastado. Pero hay otros pelados con rastas y hasta chanclas. Uy, uy, qué frío. Y sin medias. Los jeans, además de gastados, están rotos. Casi todos están tomando mate. Les hace falta echarse un buen baño. ¡Esto es enorme! Hay esculturas de metal en el hall y cuadros en las paredes. Muchas escaleras mecánicas y lleno de muchachos con trajes negros y corbatines rojos. Se nota que están contentos porque todos sonríen y saludan al profe. Se ve que es alguien conocido por acá. Él camina con decisión y las alfombras terciopelo se hunden al pisarlas. La función comenzará en 15 minutos. Rogamos a los señores espectadores que se dirijan a las plateas y palcos correspondientes. Luego de iniciado el espectáculo, no se permitirá el ingreso a sala. Yo creí que iríamos a la platea baja, pero hemos subido al primer piso. Ingreso por la puerta de la platea baja. ¡Híjole! Esto es chévere y muy extraño. Estamos arriba, pero es la platea baja. Las butacas y las alfombras son suaves como la seda y estamos rodeados de anillos iluminados que llegan como hasta 5 pisos. Ya estoy amañado, como si hubiera venido toda la vida. No sé cómo ha hecho su merced, pero tenemos asiento en medio de la primera fila, justo frente a una baranda que nos separa de una enorme orquesta. El profe dice que esto es el foso, porque queda por debajo del escenario. Los músicos están tocando cualquier cosa. Parecen niños jugando con los instrumentos. El Sodre les da la bienvenida al auditorio Adela Reta. El ballet está por comenzar. Exhortamos silenciar sus teléfonos celulares y no sacar fotos con flash. Disfruten del espectáculo. Y ahora entra un caballero con un kimono verde. Y todo el público aplaude bien fuerte. Por las dudas, yo también aplaudo mientras ese señor hace una reverencia. Se da vuelta, alza las manos y tiene una varita en la mano derecha. Dibuja algo en el aire y la orquesta inunda todo el teatro con el mismo tema que escuché en el tocadiscos del profe. Las luces se apagan y unos rayos verdes iluminan un telón rojo que comienza a elevarse. ¡Ay, Diosito mío! ¿Cómo podré contarle a mis hermanos esta maravilla? Hay como 60 personas entre mujeres y varones en el escenario. Todo es muy colorido.
Ellas tienen peinetas en el cabello y unas falditas azules muy cortas y rectas, como si fueran hongos. Se le ven los cucos de color piel. Los bailarines usan unas mallas muy apretaditas y se les marca bien clarito el culo. Las partes pudendas son enormes y parecen postizas. No creo que tengan penes tan grandes. El decorado son arbustos y árboles que se mecen con el viento. Por los costados arrojan humo que forman una barrera en el piso. Hay telones transparentes que suben y bajan y todo se inunda de luces anaranjadas y violetas. ¿Cómo es posible que algo tan bello me haga lagrimear? Estoy muy feliz y a la vez muy triste. Nunca imaginé que vería cosas como estas. Mi sueño era abrazar un lobo marino y que unas focas babosas me arrojaran a la piscina, pero la fascinación vino por el lado más inesperado. Gracias, gracias, muchas gracias a la niebla que torció mi destino planificado. La felicidad no se puede planificar.